Hola, hola, queridos amigos, queridos hermanos, queridos televidentes. Qué rico, qué alegría es poder compartir con ustedes otro espacio más de vislumbres de esperanza. Recuerden, porque aún tenemos esperanza. Recuerden, mi nombre es Juan Carlos Arango. Y a partir de este momento, cada video, cada palabra, todo lo que expresemos está fundamentado, está basado en el libro sagrado, en la santa palabra de Dios. Para hoy tenemos un programa muy especial en Vislumbres de Esperanza. Vamos a tener un programa muy musical, muchos videos, videos espirituales, videos edificantes, música con reflexión, para que pensemos, para que edifiquemos nuestra vida espiritual. Espero lo disfruten, espero lo gocen, tanto como lo gozo yo, queridos televidentes. Vamos a compartir a continuación, no sin antes mencionar un versículo de la Santa Palabra de Dios. Voy a leer un versículo en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 6. Isaías, capítulo 55, a partir del versículo 6, dice la palabra de Dios: busquen a Dios ahora que lo pueden encontrar. Llámenlo ahora que está cercano. Que el malvado deje sus caminos y el hombre inicuo sus proyectos. Y vuélvanse a Dios, que tendrá piedad de ellos, a nuestro Dios, que está siempre dispuesto a perdonar. Y versículo 8, pues sus proyectos no son los míos, y mis caminos no son los mismos de ustedes, dice Dios. Así como el cielo es muy alto por encima de la tierra, así también mis caminos se elevan por encima de sus caminos, y mis proyectos son muy superiores a los de ustedes. Esto es palabra de Dios. Vislumbres de esperanza, porque aún tenemos esperanza. Y el versículo está diciendo: busquen a Dios, o busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Algún día, todos lo sabemos, escrito está, el tiempo de gracia, el tiempo de posibilidad de alcanzar la salvación será terminado. Toda nuestra vida, todo nuestro ser llegará a su fin para que llegue el juicio final que todos vamos a tener. Entonces, busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Llamémoslo en tanto que está cercano. Con estas palabras quiero darle la bienvenida, queridos televidentes, y quiero presentarles para hoy un programa muy especial, solo videos, solo música, como lo había mencionado anteriormente. Vamos a ver a continuación el siguiente video musical, titulado Al Taller del Maestro. Espero lo disfrutes, ojalá te guste. Veamos. Pues Él me curará.
es una entrega subnegada, más que aquel sentimiento, es la decisión. Cuando el talento no lo es todo, y el silencio vale más que mil palabras sin sentido, y una vida que morirá si tú no estás aquí conmigo. ¿De qué sirve mi cantar para que la fama y las estrellas, si el maestro aquí no está? ¿Para qué decirte que te amo si contigo no quiero estar? Al taller del maestro vengo, pues él me cura, me tomará entre sus brazos y cada herida sana. Las herramientas del maestro, saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega subnegada, más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Al taller del maestro vengo, allí hay el sol, su cielo fuerte. Muy bien, queridos televidentes, continuamos con ustedes presentando con mucho gusto, con mucha alegría, este programa Vislumbres de Esperanza. Recuerden, porque aún tenemos esperanza. ¿Qué les pareció el video que acabamos de ver, queridos televidentes? Al taller del maestro. Todos nosotros podemos llegar al taller del maestro, al taller de Jesús, para que nos pula, para que nos perfeccione, para que nos moldee y poder llegar a la imagen que Dios desea, a la imagen de Cristo Jesús. Recordemos, queridos televidentes, que tenemos material, estos libros, para esta temporada de Vislumbres de Esperanza, titulado Señales de Esperanza. Acá dice, una lectura sorprendente sobre los acontecimientos actuales. Hablando teológicamente sobre los acontecimientos actuales, eso es lo que se denomina escatología, los eventos finales. Más adelante, vamos en otro programa, más adelante de Vislumbres de Esperanza,
vamos a compartir hechos, sucesos que nos demuestran a nosotros de una forma enfática, de una forma veraz, que los acontecimientos que están sucediendo hoy en día solamente apuntan que va a haber un juicio final, que la historia de la humanidad va a llegar a su conclusión, va a llegar a su fin. Entonces este libro, Señales de Esperanza, nos está mostrando todo lo que presenta en este momento la humanidad. Voy a darles un pequeño anticipo. ¿Sabían ustedes que la Organización Mundial de la Salud, es decir, la OMS, ha establecido un día para las enfermedades nuevas? Existen sin número de enfermedades, aún hay enfermedades nuevas, y la Organización Mundial de la Salud estableció un día para ello, el día de las enfermedades nuevas. Esa es una señal, esa es una característica, sin contar las guerras, enfermedades, hambre, delincuencia, maldad, que todo eso lo veremos más adelante, es decir, en otro programa de Vislumbres de Esperanza. Porque como les había anunciado, queridos televidentes, para hoy va a ser un programa solo musical, solo videos. Ojalá lo disfruten, ojalá les guste. Vamos a compartir a continuación otro video muy bonito, un video muy especial. Personalmente me gusta mucho. El video titula Paz en la Tormenta. Aún en este mundo de problemas, de dificultades, de situaciones, de caos, todos, indudablemente todos, podemos alcanzar paz a través de la tormenta. Y esa paz tiene un nombre, Cristo Jesús. Vamos a ver este video, me gusta mucho, dedicado para todos ustedes, queridos televidentes. Paz en la tormenta. Veamos. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperar. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperar. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz.
esperanza, fe y esperanza. Cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir, a seguir en paz y en medio de la tormenta. Puedes tener, puedes tener paz en la tormenta, en la tormenta, fe y esperanza, fe y esperanza. Cuando no el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Si puedes tener, puedes tener paz en la tormenta, paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no. Queremos recordarles, queridos televidentes, Vislumbres de Esperanza, porque aún tenemos esperanza. Un programa en su totalidad está basado en la Santa Palabra de Dios. Recomendamos, exhortamos, le pedimos a todos los televidentes que escudriñen la Palabra de Dios. Invitamos a los niños, jóvenes, adultos, mayores de edad, que no dejen de leer el libro sagrado, no dejen de leer la Biblia, porque aquí están estipulados grandes y maravillosas enseñanzas para nuestra vida, tanto la vida temporal en la tierra como para la vida futura, para un cielo nuevo y una nueva tierra que tiene Dios preparado para todos los justos, para todos los buenos. Vamos a continuar presentando más música. Vamos a presentar un video muy especial. Titula, ¿qué sería de mí? Eso sucede a muchas personas que a través de la Biblia han transformado su vida, han transformado su hogar. Eso lo hemos mencionado en algunas oportunidades. Conocemos personas que su hogar era completamente en caos. Un hogar lleno de malas palabras, un hogar donde existía el robo, el vicio, el alcohol, un hogar en crisis. Pero cuando decidieron leer el libro sagrado, cuando decidieron leer la Biblia
y no solamente leerla, sino ponerla por obra, obedecer la Biblia, seguir los requerimientos que establece Cristo Jesús. No solamente la persona que leía la Biblia, sino todo su entorno fue cambiando. Todo su hogar fue transformado para la gloria de Dios. Entonces este tema, ¿qué sería de mí si no hubiéramos conocido a Dios? ¿Qué sería de nosotros si Cristo no hubiera muerto por nosotros en la cruz? ¿Qué sería de nosotros? Seríamos como un pájaro herido que se muere en el suelo. Seríamos como un ciervo que brama por agua en un desierto. Pero gracias a Dios tenemos la fuente de la vida, que es Cristo Jesús. Veamos este precioso video musical y continuamos en Vislumbres de Esperanza. En primer lugar,
Muy bien, queridos televidentes, quiero recordarles, Vislumbres de Esperanza pasa todos los martes y los viernes a las 11 de la mañana. Queremos compartir muchos videos en el día de hoy, en el programa de hoy. Esperemos les gusten. Si ustedes quieren música, quieren videos, quieren uno de estos libros que tengo por acá, tranquilamente lo pueden solicitar. Son completamente gratis, son libros edificantes, es música edificante para todos ustedes, queridos televidentes. El siguiente tema, la siguiente canción, el siguiente video musical titula La esperanza es Jesús. Ahí quiero recurrir al Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. El texto sagrado dice: Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Está en Juan 14, 6. El camino, la verdad y la vida. Y el siguiente video musical hace referencia a esto. La esperanza es Jesús en un mundo de problemas, de situaciones, de caos, de vicios, de inmoralidad, de pecado, en un mundo que queramos o no, o creamos o no, es un mundo que está en decadencia, moral, social, espiritual. Este mundo está en decadencia. La única esperanza que nosotros tenemos, queridos televidentes, es que Jesucristo reine en nuestro hogar. Reina en tu vida, querido televidente, reina en mi vida, reina en mi hogar, reina en mi pensamiento. Imitando a Cristo Jesús, amando a Cristo Jesús, obedeciendo a Cristo Jesús, hallaremos, alcanzaremos sosiego, paz y la esperanza que todos necesitamos. El siguiente video, La esperanza es Jesús, dedicado para todos ustedes, queridos televidentes. Veamos.
Muy bien, seguimos con ustedes, queridos televidentes, presentando este programa, Vislumbres de Esperanza, porque aún tenemos esperanza. Para hoy, como lo hemos dicho, ya como han visto, tenemos un programa muy musical, muchos videos, mucha música. Esperamos y deseamos de todo corazón que el programa sea muy enriquecedor para ustedes, queridos televidentes. Quiero saludar a Wilber Porras López, a la señora Rosalba Ramírez, a Piedad Cecilia Aristizábal Salazar, para una amiga muy especial en la ciudad de Cali que también se comunica con nosotros y ve nuestro programa, ella es Rosalba Ramírez. Y más adelante vamos a seguir saludando a otras personas. Vamos a ver el siguiente video musical. Titula Al Final. Amigos, escuchen lo que les voy a decir. Dios, o Jehová, o Yahvé, el Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, el Todopoderoso, tiene un plan muy especial con cada uno de nosotros, con cada uno de ustedes, queridos televidentes. Dios tiene un plan. Y creámoslo o no, aún las adversidades, aún los problemas, aún lo que nosotros no alcanzamos a comprender, no alcanzamos a entender, Dios tiene un propósito. Y muchas veces lo que nosotros decimos, ay, me salió mal este plan, me salió mal este proyecto. Dios, que es el omnipotente, que todo lo puede, el omnisapiente, que todo lo sabe, sabía que ese plan no era lo mejor para nosotros. Pueden ser proyectos de vida, pueden ser proyectos de negocios. Ay, tengo un negocio y no me salió. Dios, en su infinita sabiduría, sabía que de pronto ese proyecto, ese plan, no era lo mejor para nosotros. Y este video que vamos a ver a continuación, titulado Al Final, dice en una parte, será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y Dios siempre está pendiente de cada uno de nosotros, queridos televidentes. Vamos a ver este precioso video musical. Se los dedico muy especialmente a todas las personas que acabé de saludar. A Alexander López, a Wilber Porras López. Un abrazo para todos ellos, para Mario André Giraldo. Éxitos, bendiciones y mucha salud para todos ustedes. Vamos a escuchar este precioso video musical. Más allá del sol, sabe lo que hay dentro de tu corazón. No quieres esconder dentro de tu ser, y sufriendo tu alma está. Y si alguien necesita hoy, ¿a quién irás? Déjalo a los pies de Cristo, dalo todo a Él. Él tu llanto escuchará, nunca te abandonará. Déjalo a los pies de Cristo, fía solo en Él. Camino ha hecho Él, muriendo en la cruz por ti, y siempre te amará, aunque caigas tú, porque Él tu alma sanará. Porque Él alma sanará. Solo el cielo
ser y sufriendo tu alma está. Y si de alguien necesitas hoy, te abandonará. Ve a los pies de Cristo, confía solo en Él. Un camino ha hecho Él, muriendo en la cruz por ti, y siempre te ama, aunque caigas tú, porque tu alma sanará. Muy bien, queridos televidentes, recuerden, toda esta música, todos estos videos, si ustedes los quieren y no tienen de pronto la facilidad, si no es asequible para ustedes, nosotros se lo podemos regalar. Esos videos se pueden bajar por internet, muy fácil. Pero si no tienen la posibilidad, me refiero a una señora, a un joven que no puede, que no tiene acceso al internet, que no tiene forma de conseguir música, videos cristianos, solicítenlas. Con mucho gusto se los queremos compartir. Pueden pasar allá junto de lo que nosotros denominamos Puente Roto, allá en la zapatería. Zapatería La Mejor, allá pueden pasar. Y solicítenme personalmente los videos, la música, libros. Por ahí me solicitaron una Biblia. Le estoy gestionando esa Biblia a esa bella dama que me solicitó esa Biblia. Con mucho gusto, es la palabra de Dios. Algo que me gusta mencionar mucho. Esta Biblia es lo que nosotros denominamos Biblia católica. Y yo hago el programa con una Biblia católica. Amigo que me escuchas, amiga que me escuchas, querido televidente, señor, joven, niño, todas las Biblias tienen el mismo mensaje de salvación. Y por lo tanto nosotros recomendamos la lean. Leanla asiduamente, en la mañana, en la noche, cuando tengan tiempito, cuando tengan un espacio, hagan una pausa y lean el libro sagrado. Empiecen con los Salmos, lean Proverbios, lean el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que yo estoy seguro van a recibir poder de Dios para sus vidas. Vamos a ver el siguiente video musical, titulado Cristo Salva. No es algo nuevo. Para todos nosotros, queridos televidentes, todos los sucesos, todos los acontecimientos que pasan, que un temblor en tal parte, que una inundación en otra, que una masacre en un lugar, que una situación,
todas estas situaciones, queridos televidentes, están mencionadas en el video que vamos a ver a continuación. Muchas personas necesitan saber que Cristo los quiere salvar. Y muchas personas están muriendo sin saber que hay un Salvador, sin entregar sus vidas a Cristo Jesús. Veamos este precioso video musical. Cristo salva. Ojalá les guste y ojalá enternezca sus corazones. Veamos. En México hubo un temblor, mueren más de 10,000. Y por doquier se puede ver que luchan entre sí. Gentes que mueren sin conocer de Dios. Debemos ir y predicar que Cristo viene ya. Hay millones que están muriendo, hay hambrientos por el pan espiritual y multitudes lo necesita. Debemos ir sin demorar y predicar, decirles que Cristo salva, Cristo salva. Un avión que se estrelló y nadie se salvó. Hay jóvenes que no andan bien, necesitan de Dios. Gentes que mueren sin conocer de Dios. Debemos ir y predicar que Cristo viene ya. Hay millones que están muriendo, hay hambrientos por el pan espiritual y multitudes lo necesitan. Decirles que Cristo salva, Cristo salva. La siega ya madura está, los obreros son muy pocos, pero con tu ayuda el mundo sabrá que hay un Dios de amor. Hay vida eterna. Hay millones que están muriendo, hay hambrientos por el pan espiritual y multitudes lo necesitan. Decirles que Cristo salva, Cristo salva. Debemos ir sin demorar y predicar,
decirles que Cristo salva, Cristo salva. ¿Qué les pareció el video musical, queridos televidentes? A sus pies hay paz, a sus pies hay amor. En Cristo Jesús hay fortaleza, hay esperanza, hay ánimo, hay vigor en nuestra vida espiritual. Yo me gozo, yo me lleno de alegría mencionar tantos hogares que hemos visto transformados, tantas personas que hemos visto cambiadas, tantos hogares que han sido cambiados y renovados cuando empiezan a leer la Biblia, empiezan a escuchar diariamente canciones espirituales, empiezan a leer todos los días mensaje de vida para vida eterna, mensajes establecidos, mensajes fundamentados en la santa palabra de Dios. Por eso digo, yo me gozo en ver personas que aman la Biblia, buscan la Biblia, leen la Biblia, anhelan la salvación. Quiero también dar un saludo muy especial a la señora Berta Oliva Ramírez. Un saludo muy especial para ella, para su preciosa hija Silvia Amparo Salazar. Un saludo para todos ellos, para la señora Dora Hoyos, para la señora Fabiola Duque, que dice que está pidiendo oración por ella y por toda su familia. Para la señora Vitalina, qué pena, se me escapa el apellido en este momento. Usted sabe quién es, hermana querida. Ustedes las conocen, apreciadas hermanas, apreciadas señoras de nuestro precioso municipio del Santuario. Para la señora Vitalina y toda su familia, estamos orando por ellos. Hagan, no se les olvide lo que les voy a decir, queridos televidentes. Hagan ustedes por Dios, que Dios hace por ustedes. Hagan lo que deben hacer. Oren todos los días, lean la Biblia todos los días, hagan el bien, que Dios después va a hacer por ustedes. Vamos a ver el siguiente video musical, titulado Reflejos de su amor. La hierba, el aire, este sol tan lindo que tenemos en este momento, los animales, las nubes, los perros ladrando, todo son pequeños reflejos del amor de Dios. Pero el reflejo más grande, la manifestación más hermosa que hizo Dios para mostrarnos su amor, es que envió a su Hijo Cristo Jesús para morir por nosotros. Ese es el amor más grande, esa es la manifestación más inmensa, plena del amor de Dios que tiene para con nosotros. Hay un versículo de la Biblia que dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, de que somos llamados hijos de Dios. Alabado sea Dios, bendito sea Dios. Vamos a ver en este programa, Vislumbres de Esperanza, el siguiente video musical titulado Reflejos de su amor. Veamos. Ser que vio las huellas que él dejó, sintió en Jesucristo la brisa de su amor, y cada corazón que no tenía paz
con su voz le dio seguridad. Un amor tan grande como el mismo Creador que dio perfume a una flor. Y ese amor que envuelve con dulzura nos entrega hoy reflejos de su amor. Al mundo trajo luz, esperanza al corazón de la oscuridad. A ciegos él sacó, a enfermos levantó, las lágrimas secó. Y en la cruz mi Cristo se entregó. Un amor tan grande como el mismo Creador que dio perfume a una flor. Dulzura nos entrega hoy reflejos de su amor. ¿Acaso él ya no ha demostrado cuánto nos amó? Él nos creó, su vida dio y murió. Por siempre de morar, su amor me envuelve, cambió mi vida y hoy libre soy, libre soy. Un amor tan grande como el mismo Creador que dio perfume a una flor. Y reflejos de su amor. Reflejos de su amor. Muy bien, apreciados televidentes, apreciados amigos, apreciados oyentes. Este momento es un momento muy especial. Siempre lo he denominado un momento muy sublime, un momento más excelso que todos los demás en este programa. Porque es en el momento que nosotros nos unimos en oración a Dios. No es que nosotros nos subamos a la altura de Dios, no es que nosotros nos ele... no, al contrario, permitimos que Dios descienda hasta nosotros a través de su Espíritu Santo. Por eso recomendamos a todas las familias, todos los hogares, a todas las personas que nos escuchan en el oriente antioqueño, que oremos tres veces al día y que leamos la Biblia por lo menos dos veces al día. Muy rico, antes de empezar las faenas del día, antes de empezar los quehaceres del día, encomendar nuestra vida a Dios, orar y leer un poco del libro sagrado. Y en las horas de la noche también, orar y leer un poco del libro sagrado. Recuerden lo que he dicho, hay un sinnúmero de Biblias,
Hay un sinnúmero. Yo personalmente tengo 6 versiones de Biblias. Tengo la Biblia Torres Amat, la Biblia de Tyndall, esta Biblia latinoamericana, que déjenme decirle, es la Biblia de mi esposa. Pero me encanta mucho, he aprendido mucho de ella. Por la forma, ustedes miren el título, la Biblia latinoamericana. Hay otra Biblia que se llama Para América Latina. Entonces está hablando para nuestro dialecto, está hablando para nosotros los latinos. Por eso me gusta mucho. También hay una Biblia que se llama La Reina Valera o Casiodoro de Reina, Reina Valera. Son versiones que tengo y me gusta. Pero vuelvo y digo, lo mismo que repito en la mayoría de los programas. Todas las Biblias tienen un mensaje de salvación para todos nosotros. Entonces no digamos, ah, que es que esa Biblia no me sirve porque no sé qué. Ah, que aquella Biblia no me sirve porque... No. Otra cosa que menciono antes de orar. Dios no va a venir a salvar religiones. Dios no va a venir a salvar a los judíos. No va a venir a salvar a los musulmanes. No va a venir a salvar a los católicos. No va a venir a salvar a los testigos de Jehová. No va a venir a salvar a los adventistas del séptimo día. No va a venir. El Señor va a venir a salvar a todas las personas que hicieron de la Biblia su estilo de vida. Que si la Biblia dice no roba, no robar, no roban. No mentir, no mienten. Ayude al prójimo, ayuda al prójimo. Ayuden a las viudas, ayudan a las viudas. Eso es algo que yo quiero que quede claro, queridos televidentes. Son 10 mandamientos. Ahí están estipulados en el capítulo 20 del libro de Éxodo. Léanlos, leámoslos, aprendámoslos, entendámoslos y vivámoslo para alcanzar la salvación. Vamos a orar, queridos televidentes. Bendito Dios que estás en lo alto y sublime de los cielos. Gracias, Señor, porque sentimos tu presencia a través del Espíritu Santo en este lugar. Señor, quiero pedirte una bendición muy especial sobre todas las familias, sobre cada uno de los hogares que ven este programa. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva con poder en esa familia, en ese hogar. Y si hay problemas juveniles, todos sabemos más o menos cuáles son, tú puedas crear un cambio, una transformación en esos problemas juveniles. Si las familias que nos están escuchando tienen problemas de desempleo, bendito Dios, que tú puedas proveerles un empleo, un trabajo, una labor para generar ingresos a esas familias. Si hay problemas intrafamiliares, si hay problemas de promiscuidad, si hay problemas maritales, bendito Señor, permite que a través de tu Espíritu Santo, que tu maravillosa bendición, oh Dios, vaya sobre esas personas y sepan que están obrando mal. La Biblia lo dice, séptimo mandamiento, no cometer adulterio. Permite, Señor, que cada persona sea inteligente, sea sabia en sus diferentes procedimientos para poder alcanzar la salvación, para que tú los puedas bendecir, oh Dios, porque llevan una vida recta, porque llevan una vida limpia, oh Dios. Bendito Señor, también quiero pedir sobre todas aquellas personas que tienen quebrantos de salud. Para las personas que tienen enfermedades terminales, oh Dios. Para los que están postrados en una cama esperando su recuperación. Dales una mejoría pronta, bendito Señor. También quiero orar en el bendito nombre de Jesús por todas aquellas personas que tienen ya los casos de enfermedad nublados, que no tienen esperanza en su enfermedad, que no tienen una opción porque los médicos dijeron que no tienen. Permite, oh Dios, que en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, que en el bendito nombre de Cristo Jesús, el que murió en la cruz para darnos la salvación, que esa preciosa sangre los cubra, los limpie y crees para ellos una esperanza. Bendito Dios. Bendito Señor, también quiero orar por todas aquellas personas que es lo que se denominan
duras para el Evangelio. No quieren leer la Biblia, no quieren saber el mensaje de salvación, no quieren conocer la verdad tuya, bendito Dios. Permite que tú también los bendigas, Padre Santo, porque también son tus hijos. Permite que también recapaciten. Permita, Señor, que ellos tengan la oportunidad de recapacitar y de restablecer sus vidas. Si llevan una vida en pecado, una vida que va a llevar consecuencias malas, que ellos puedan recapacitar, mejorar sus caminos, para que tú los cubras con tu manto santo y puedan alcanzar la salvación. Señor, gracias porque nos escuchas. Yo sé que siempre nos escuchas, oh Dios. Unas veces nos dices sí, otras veces nos dices no, y otras veces nos dice espere un poco. Sabemos que nos escuchas, oh Dios, con la certeza de que me llamo Juan Carlos. Gracias porque nos escuchas, gracias porque nos amas y gracias porque sobre todo deseas algo maravilloso para nosotros y tienes preparado un futuro mejor en una nueva tierra y en un nuevo cielo que vas a preparar para todos nosotros. Todo lo que pido y todo lo que agradezco es únicamente por los méritos de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos televidentes, así estamos llegando nuevamente al final de otro programa Vislumbres de Esperanza. Con la cámara de Jorge Andrés Ochoa, su amigo del aire, Juan Carlos Arango Arroyave, esperamos haya sido de su agrado. Recuerden, Vislumbres de Esperanza, martes y viernes, 11 de la mañana. Vislumbres de Esperanza, porque aún tenemos esperanza. Hasta pronto.